A casi 9 años de su histórica renuncia, el Papa Emérito Benedicto XVI es acusado de no actuar y negar 4 casos de abuso infantil cuando era arzobispo de Múnich en Alemania, en su país, entre los años 1977 y 1982. El pontífice ya había negado estas acusaciones, pero un nuevo informe realizado por un bufete de abogados alemán encargado por la Iglesia Católica sobre denuncias históricas de abusos, le incriminó nuevamente. El alegato es que los abusos continuaron bajo su mandato. Los sacerdotes acusados permanecieron activos en funciones de la Iglesia y Benedicto XVI, entonces no era Benedicto XVI, actuó de manera indebida y no informó y encubrió los abusos mientras fue arzobispo. El Papa Emérito, que ahora tiene 94 años, se convirtió en el primer líder de la Iglesia Católica en renunciar. En más de 600 años, eso ocurrió en 2013, alegando agotamiento y en medio de la peor crisis de denuncia de abusos sexuales contra el clero. Y ahora se convierte en el primer papa en ser acusado de encubrimiento. El Vaticano aseguró que espera examinar el documento publicado y que reitera la vergüenza y el remordimiento por los abusos a menores y reafirma sus esfuerzos para proteger a menores y garantizar un entorno seguro para ellos. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Medianoche. Parece que entre el gabinete del presidente Boric, que se anuncia mañana, que ya se han adelantado varios nombres, confirmaciones extraoficiales, o sea, se está hablando mucho del gabinete y se está hablando mucho de la convención, aparte de lo sanitario, porque la convención hoy tuvo un día histórico, se puede decir. Hoy, por primera vez, se hizo una votación, todavía en general, todavía en comisiones, pero se empezaron a votar ya normas constitucionales y vamos a ver de qué se trata, de qué tipo de normas se empiezan a votar y va a empezar una dinámica muy rápido. Febrero va a ser muy rápido y se vienen así las votaciones en muchos temas para luego pasar a plenario. Bueno, vamos a tomar contacto con Felipe Mena, constituyente de Vamos por Chile. Felipe, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es así, ¿no? Hoy es un día histórico en cuanto se votó por primera vez una norma constitucional, aunque no es que ya esté aprobada para que vaya al texto final que nos van a presentar ustedes en julio del próximo año, sino que es el primer paso, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata. Así es, Matías. Hoy comenzamos nosotros en la comisión número 3, la comisión Forma de Estado, a votar las 14 iniciativas del primer bloque. Fue una votación no rápida, pero ¿por qué? Porque se vieron algunas votaciones por separado. Al final terminamos haciendo 28 votaciones. En ese sentido hay que destacar que tenemos un cronograma bastante ajustado y tenemos que buscar el equilibrio real entre la participación ciudadana que queremos darle a este proceso histórico y además obviamente la deliberación que debemos tener dentro de las mismas comisiones. Y ahí yo quiero destacar que en mi comisión se ha liderado el tema de una manera adecuada, obviamente los dos coordinadores, y ha primado el respeto, ha primado el diálogo, ha primado, no ha habido censura, y en ese sentido hemos tenido tiempo para poder deliberar adecuadamente, presentar bien las iniciativas, y obviamente eso se destaca porque creo que en otras comisiones no se ha dado de esa manera. A ver, explícanos primero, ¿Qué peso específico tiene esta votación o esta norma aprobada? ¿En qué etapa de la aprobación? Voy a graficarlo. Etapa final, me refiero a un proceso donde ya va a estar en la constitución que va a estar presentada en el plebiscito. Eso ya pasando todos los procesos. Este es el primer proceso. ¿Cuántos faltan? ¿Qué tipo de proceso, qué tipo de votación es la de hoy? A ver, hoy, como te comentaba, se votaron 14 iniciativas. De esas hay 28 votaciones. Hay algunas que se votaron en general y se aprobaron en general. Y hay algunas que se pidieron votar por separado, se votaron algunos artículos por separado. Esto, todo lo que se aprobó hoy, va a hacerse un consolidado y eso se va a entregar el lunes, martes a los convencionales para que miércoles, jueves y viernes podamos ingresar indicaciones. Perdón, para perdón, después, Felipe, sí, para indicaciones a ese. Dime. Para ir entendiéndolo, ¿se le va a entregar a los convencionales todavía dentro de la comisión?
Sí, todavía entró la comisión. Nosotros tenemos este es el primer bloque de la Comisión Forma de Estado. Y en este primer bloque nosotros pretendemos entregar el informe aproximadamente la segunda semana de febrero. Ese informe obviamente tiene que ir ya con las propuestas de norma hacia el pleno, para que se puedan votar a mediados de febrero en el pleno. Ya, entonces ustedes, estas 14 normas que se votaron en separados, o sea, hubo 28, porque algunos artículos separados, hubo 28 votaciones, estas se van a armar, consolidar, vuelve a los mismos miembros de esa comisión para si alguien quiere aportarle indicaciones, ¿no es así? Y de ahí esas indicaciones que se discuten y luego a votación. Sí, sí, ese va a ser el proceso. Obviamente ahora empieza un trabajo también entre los colectivos, hay diferentes miradas, obviamente hay ciertas luces ya claras hacia dónde quiere ir la convención. Hoy se aprobó un estado regional, plurinacional e intercultural, con asambleas legislativas regionales y asambleas sociales regionales, y obviamente ante esas propuestas que tiene la izquierda, nosotros también vamos a hacer indicaciones, pero en ese sentido vamos a conversar también con ellos para ver la forma. Porque recordemos que esto tiene que votarse en el pleno y lograr los dos tercios para poder proponerse en el nuevo texto constitucional. De las 14 artículos que ustedes hoy día aprobaron en general y que falta la etapa de indicación, etcétera, etcétera, para darnos una dimensión, un orden de magnitud, la comisión que tú participas, ¿cuántos artículos va a tener o va a tener en su mesa de trabajo? Mira, no sabemos cuántos vamos a tener, porque nosotros nos quedan dos bloques todavía, Matías, y no han ingresado o no hemos terminado el proceso de ingreso de iniciativas constituyentes. Ese proceso termina el 1 de febrero, pero cada comisión determinó un cronograma específico para poder hacerlo un trámite mejor, más transparente, obviamente permitir la deliberación interna. Entonces nosotros terminamos de entregar el segundo bloque, que habla de autonomía, que habla de territorios especiales, esta semana. Y ahí vamos a tener un poco más de antecedente o certeza para determinar cuántos artículos vendrán en este segundo bloque. Pero después nos queda un tercer bloque que es muy importante, María, respecto a la descentralización fiscal y las cargas tributarias que deberían tener, obviamente, o cómo se va a ver la descentralización fiscal, los tributos a nivel regional. Ya, entremos a eso. ¿Qué es lo que es, qué es lo que tiene en su paraguas de discusión esta comisión de formas del Estado? ¿Qué significa exactamente? Por ejemplo, que es distinto al régimen político. Formas del Estado. Trata de conceptualizar eso para que lo entendamos. A ver, nosotros estamos determinando hoy si es que queremos un Estado unitario, es decir, que tenga un solo centro de impulsión política y legislación, o si queremos un Estado federal. El Estado federal, en la teoría, no se encuentra conceptualmente incluido en ninguna propuesta. Sin embargo, se encuentra el Estado regional, que es un Estado intermedio donde le entrega muchas potestades, facultades a las regiones. Y en ese sentido, la izquierda ha generado varias propuestas, como te comentaba recién, en donde propone un Estado regional, plurinacional, intercultural y genera dos actores nuevos. Un actor que es la Asamblea Legislativa Regional, que tiene la facultad para dictar leyes. Es decir, la región de Los Ríos, que es mi región, puede tener una ley distinta en algunos aspectos que la región de la Araucanía. Y también generan o crean el órgano de la Asamblea Social Regional para entregar un control democrático y fiscalización que, bueno, yo todavía no lo tengo muy claro. Yo creo que van a ir arreglando también este tipo de propuestas con las indicaciones. Yeah. Entonces, tenemos primero, María, para resumir, Estado unitario o Estado federal. En este caso, lo que se está planteando es un Estado regional o un Estado semi-intermedio. Para mí, mucho más cercano a un federal. Y ahora vamos a tener que ir viendo cuáles son las competencias específicas, los principios, el grado de autonomía que se le va a dar a estos entes territoriales, como han sido llamados entidades territoriales, las regiones autónomas, las comunas y también las autonomías territoriales indígenas. ¿Y esto que me estás explicando es parte de los 14 artículos que se votaron hoy día? Es decir, ¿se votó y se aprobó ya en esta forma de Estado regional? Sí, se votó, se aprobó por mayoría y se aprobó también ese órgano que te comenté yo recién, que hay varias propuestas en esa misma línea. Y, por ejemplo, se le estaría entregando a una región determinar, es una competencia concurrente, pero la regulación de la organización sindical, la negociación o conflicto colectivo y además la regulación del derecho de expresión. Uno trata de entenderlo y obviamente, insisto,
en la comisión, la coordinación lo ha hecho bastante bien. En ese sentido, nosotros hemos podido preguntar cuáles son los efectos, cómo se podría implementar un derecho de este tipo, de la libertad de expresión, radicada en una ley solamente en la región, que es un poco distinto de cómo lo vemos nosotros hoy día, en donde todo está radicado en el Congreso. En un principio general. ¿Y cómo podría ser la coexistencia de poderes legislativos regionales con el central? Bueno, aquí hay una diferencia bien grande que tenemos. Lo hemos conversado con algunos convencionales de distintas tendencias políticas, y es donde queda la competencia residual. Esa competencia que no está en la Constitución, entonces, ¿para quién queda? Hay algunos que consideran que debería quedar en la región y hay otros que consideramos que debería quedar sí o sí en el Estado central. ¿Cómo conviven? Es una gran pregunta. Yo lo he manifestado en mis inquietudes, si es que esta Asamblea Legislativa Regional lo que estaría buscando es tener una sola Cámara a nivel nacional, y ya es competencia de la Comisión 1, pero por eso existen enlaces entre las comisiones y también la Comisión de Armonización para poder, obviamente, cubrir este tipo de cosas. No hay claridad todavía. Yo creo que esto se va a ver con mucha mayor certeza la próxima semana y la subsiguiente, pero ya hay líneas claras, sí, de que viene el Estado regional, plurinacional, intercultural, y además con estas asambleas legislativas y asambleas sociales. Dado las configuraciones de peso político, ¿qué posibilidades hay de que llegue a término, llegue a puerto a la constitución final que le van a proponer a la población en julio o después de julio del próximo año, este articulado o esta norma en específico del Estado regional? ¿Por qué? Me refiero a las mayorías que tengan en las comisiones que lo proponen, la posibilidad de conseguir los dos tercios luego. ¿Qué factibilidad le ves tú? Mira, Matías, yo no me voy a negar a legislar, a votar, perdón, una forma de Estado, un Estado regional. Lo que sí voy a trabajar muy fuertemente respecto a las competencias que queremos dejarle al Estado central y obviamente a las regiones, para efectivamente ver que podamos cumplir las problemáticas que nosotros hemos vivido día a día en las regiones y que están siendo demandadas. El diagnóstico es muy similar entre la izquierda y la derecha respecto a por qué queremos descentralización. El punto es que la solución en sí está siendo un poco más radical, un poco varios pasos más adelante en las propuestas de la izquierda que en las propuestas que nosotros hemos realizado en la comisión. Pero en ese sentido, obviamente, esta propuesta inicial, no el Estado regional en particular, la propuesta con asambleas, con competencias residuales al Estado, a las regiones, con esta plurinacionalidad, que tampoco hay una bajada tan clara, obviamente yo creo que no tiene los dos tercios hoy en el Pleno. Así es que nosotros estamos muy abiertos a conversar, a discutir, a deliberar y obviamente a ir aportando a construir una descentralización efectiva, que es lo que buscamos. Porque el gran olvidado acá, Matías, son las comunas, son los gobiernos locales. Nosotros creemos de que la descentralización tiene que partir por los gobiernos locales. Ellos son los que de alguna manera resuelven los problemas más rápido, o donde la ciudadanía llega a tocar la puerta cuando tiene el problema. Y a ellos tenemos que entregarle más competencias, atribuciones, facultades y recursos para que puedan acudir a responder esas inquietudes y problemáticas de la ciudadanía. ¿Qué otros aspectos tan cruciales como los que nos acabas de explicar se están discutiendo en tu comisión? Mira, las competencias, bueno, el tema de las cargas tributarias. Si nosotros determinamos de que las regiones, esta asamblea legislativa, pueda crear, fijar impuestos, cargas y tributos, obviamente es crucial. Entonces, eso lo vamos a ir despejando, porque hoy vienen algunas propuestas en esa línea, pero no tenemos todavía la propuesta y la bajada concreta, porque ese es el último bloque que vamos a ver. Entonces tampoco podría yo manifestarme a favor o en contra respecto a esa situación si no conozco la propuesta específica que tiene el Frente en ese sentido. Y también el aprobar la creación de empresas públicas en las regiones. También es una competencia exclusiva de la región, y también sobre la Asamblea Legislativa respecto a quién puede legislar. Entonces son temas que nosotros hoy no estamos acostumbrados. Y obviamente que puede tener cierto efecto quizás contrario a lo que se estaría planteando, o efecto negativo si es que llegásemos a implementarlo. Felipe, por último, tú me hablaste algo del ambiente en que se dio la votación
Fue mayoritario el voto a favor de lo que se aprobó. Ustedes votan en la oposición, en la convención, la derecha. Voto en contra, me imagino todos, creo, ¿no? Y no sé si todos los artículos. Pero ¿se sintieron respetados, se sintieron escuchados, se generó un espacio de diálogo? Sí, ustedes son bien minorías. Son bastante minorías. Sí, somos minorías, somos minoría acá, no en el Congreso, ni en la ciudadanía, eso es lo que yo entiendo y siento y vivo día a día. Y en esa línea yo destaco, obviamente, cómo se ha liderado el proceso de debate en esta comisión. A nosotros nos aprobaron una propuesta, un articulado, es decir, una propuesta completa y una propuesta que plantea que los municipios, porque insisto con los municipios, los gobiernos locales tienen que liderar este proceso, pueden solicitar ciertas competencias al gobierno central o al gobierno regional. Entonces, eso obviamente después se le van a hacer las indicaciones. Adicionalmente, recibimos una cierta aprobación de los cinco principios que nosotros estamos proponiendo. Estamos proponiendo la subsidiariedad territorial o competencia pretendente, la diferenciación territorial, la colaboración y cooperación, la equidad y solidaridad territorial y además la participación ciudadana. Entonces, la conversación se dio en un muy buen ambiente, fue siempre con mucho respeto, tenemos mucha cercanía y obviamente que nos hayan aprobado una iniciativa de norma es también porque están conscientes de que nosotros queremos aportar en este proceso y para eso obviamente hay que estar conversando y con el respeto debido como lo hemos hecho en esta comisión. Felipe Mena, constituyente de Vamos por Chile, muchísimas gracias por esta conversación de hoy. Que esté muy bien. Matías, muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Chao, buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Polémica generaron las declaraciones del general del Ejército y jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, Luis Cuellar, luego de los dos asesinatos a civiles ocurridos esta semana. ¿Cuáles fueron las reacciones a sus palabras? Mire. El general Luis Felipe Cuellar no se guardó nada y frente a la prensa habló con dureza luego de los dos asesinatos que el martes impactaron a la macrozona sur. Son atentados de gente desalmada en forma artera y cobarde. Cobarde, se lo digo con todas sus letras, son unos cobardes. ¿Por qué no enfrentan a los militares? Derechamente. ¿Por qué asesinan personas civiles desarmadas e inofensivas? Son unos cobardes. El general de brigada, que hace poco más de un mes asumió como jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía, no se quedó allí. Aseguró que si le disparan a un militar, habrá bajas. Nuestra gente que no usa munición de fogueo va a emplear su arma, va a identificar blancos y van a haber bajas. Eso es una realidad, van a haber bajas. Y por eso que les digo y les repito enfáticamente que aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito. Sus declaraciones están incitando a la violencia en la región. Está provocando el uso de las armas de fuego. Está provocando la rebelión en la macro zona sur. No ayudan en nada a la paz y al diálogo que Chile entero demanda. Pido que se tomen las medidas necesarias para que estas lamentables declaraciones sean superadas a la brevedad. 51 años tiene este general, reconocido por su tono duro y directo. En 2020, en Arica, mientras ejercía como autoridad en medio de las restricciones por la pandemia, realizó un enérgico llamado a la comunidad que se negaba a cumplir con las cuarentenas. ¿Qué quieren ustedes? ¿Empezar a ir al cementerio a sepultar a nuestros deudos o quieren entender? Los llamo a ser responsables. Quédense en su casa si no tienen algo estrictamente necesario que hacer. No esperen que aparezca una autoridad con un palo, literalmente, para enviarnos a la casa. La del 2020 fue la primera gran polémica para este militar artillero que en 1986 ingresó al ejército, pero solo hace 3 años fue ascendido a general. Hoy sus dichos generaron diversas reacciones. Es una provocación innecesaria, pero sinceramente no me sorprenden en lo absoluto. Siempre hemos dicho que las fuerzas militares están entrenadas para la guerra y que la guerra no es el camino para la Araucanía. El rol que tiene allí es fundamentalmente preventivo y no están incitando al enfrentamiento, a la violencia o señalando el nivel de respuesta que te va a tener. Valoramos las palabras del general Cuellar,
y estamos seguros y esperamos que el presidente electo continúe con esta medida que ayuda a dormir tranquilo a tantas familias. No vale la pena seguir haciendo de esto un tema. Al contrario, tenemos que unirnos todos en contra de la violencia. ¿Acaso este oficial del ejército actuó por cuenta propia o bien aplicó la estrategia del presidente Piñera, que dice que está en guerra con su propio pueblo? Desde el gobierno respaldaron los dichos del general Cuellar. Enfatizaron que sus palabras van en línea con la legítima defensa. Las declaraciones, por supuesto, del jefe de la defensa tienen que ver con aclarar el rol de la Fuerza Armada y también repudiar a quienes han optado por las armas. Lo que quiso decir evidentemente es que las Fuerzas Armadas están para buscar la paz, la tranquilidad y la seguridad en la macrozona sur, y en eso, frente a cualquier ataque que puedan sufrir, evidentemente que van a reaccionar conforme a la legítima defensa. Ni el ejército ni tampoco el Ministerio de Defensa se pronunciaron sobre los dichos del general Cuellar. Este jueves continuó el velatorio de Joel Ovalle Durán, el agricultor de 68 años que el martes fue asesinado. Sus funerales se realizarán este viernes en la ciudad de Angol. Y falta muy, muy poquito para conocer a los 24 ministros del nuevo presidente electo, Gabriel Boric. Este viernes en el Museo Nacional de Historia Natural terminará este misterio. ¿Cuáles son las figuras que suenan? ¿Quién puede ser un posible ministro en cada área? Rodrigo Pérez nos explica en detalle cómo va a ocurrir o cómo se va a mover la jornada de este día viernes. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo estás, David Maldonado? Un gusto de saludarte. Muy buenas noches. Y es que han sido varias las semanas donde todos nos estamos preguntando finalmente quiénes van a ser los ministros y ministras del próximo presidente electo, Gabriel Boric. Mañana, bien temprano, a las 9 de la mañana, en el Museo Nacional de Historia Natural ya se va a conocer este nombre. Y es que aquí todos se preguntan, ¿va a ser paritario, por ejemplo? ¿Van a haber independientes? ¿Habrá gestos a las regiones o incluso a movimientos sociales? Bueno, todo eso ya se va a saber durante la jornada de mañana. Y es que incluso la necesidad de lograr los acuerdos en el Congreso, en el Parlamento, generó finalmente que algunos partidos, como el Partido Socialista, el PPD, también incluso el Partido Liberal o incluso el Partido Radical, estuvieran durante estos últimos días en conversaciones con Gabriel Boric. Por lo pronto, hay algunos nombres y que te invito a adelantar para que vamos a ver si finalmente van a salir mañana o no. Por ejemplo, Giorgio Jackson como ministro secretario general de la presidencia, o Camila Vallejo como la vocera de gobierno, o Iskia Siches. Este, ojo, muy importante porque podría ser la primera mujer en el cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Como decimos, esto es previo, pero de todas maneras ya mañana se va a profundizar en aquello. Y también en el mundo socialista están muy atentos, porque tanto en ese sector como el Partido Comunista y los otros partidos han dicho que van a colaborar con el futuro gobierno del presidente electo. Y es ahí donde están algunos nombres, como por ejemplo la diputada Maya Fernández, eventualmente en el cargo de defensa, el senador Carlos Montes en vivienda, y es por eso que ahí está la expectación en torno a estos nombres. Tenemos algunas reacciones porque durante esta última jornada nosotros conversamos con ellos, incluso ellos estuvieron afuera, o más bien en reuniones con el presidente electo en la moneda chica, como se denomina. Así que vamos a escuchar parte de las declaraciones que logramos captar durante esta última jornada. Yo soy muy respetuosa de las decisiones del presidente electo y creo que hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia. Nosotros queremos colaborar al máximo con el presidente, eso va a depender de él, no depende de uno. Nosotros tenemos la seguridad de que este gobierno se lo va a jugar por cumplir con el programa. Y eso es lo que nos tranquiliza. Hoy es muy grata respecto de cómo vamos generando las condiciones para llevar a Chile las transformaciones que se requieren. Ahí están parte de algunas declaraciones de eventuales nombres que están sonando, pero que ya en muy pocas horas vamos a conocer finalmente quiénes son las y los elegidos. Y otro cargo también muy importante es el del Ministerio de Hacienda, una cartera clave en el momento económico tanto para Chile como también en el contexto mundial. Algunos nombres que también suenan, por ejemplo, Mario Marcel, el presidente del Banco Central, donde incluso su nombre de alguna manera tranquilizó los mercados luego que el dólar bajó a niveles que no se veían desde noviembre del año pasado. Incluso también la economista Claudia Sangüesa, el ex superintendente de Valores y Seguros Guillermo Larraín y también el ex ministro de Energía Máximo Pacheco son otros de los nombres que van sonando en el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que mañana a las 9 de la mañana en el Museo Nacional de Historia Natural
Ahí se van a conocer todos estos nombres y, por cierto, también los dejamos a todas y todos invitados a esta transmisión especial que vamos a estar haciendo desde muy temprano en todas nuestras plataformas para conocer finalmente quiénes van a componer este gabinete del año 2022. Hay mucha expectación para la jornada de este viernes. Muchas gracias, Rodrigo, por ese informe. Cambiamos de tema, pero también tiene relación con el lugar donde hoy trabaja Gabriel Boric. Una manifestación afuera de la oficina del presidente electo terminó en enfrentamientos entre protestantes y la policía de investigaciones. Vamos con las noticias policiales de la última hora con el periodista Carlos Godoy, que nos va a hablar de eso y de otros temas. ¿Cómo estás, Carlos? Así es, David. Claro, comenzamos con estas protestas que se generaron en la denominada Moneda Chica en calle Condel. Vamos a revisar de inmediato las imágenes de estas cámaras de seguridad que dan cuenta de esta manifestación que comenzó en el sector de Plaza Italia y que se trasladó hasta la calle Condel. Solamente afuera de esta denominada Moneda Chica, que es el comando de Gabriel Boric, el presidente electo, y que generó enfrentamientos entre los manifestantes y también los oficiales de la Policía de Investigaciones, porque recordemos que enfrente de este edificio que ocupa el comando del presidente electo Gabriel Boric se encuentra la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, los cuales también repelieron estos ataques que se generaron ahí por parte de estos manifestantes. Se trata de un grupo de sujetos que llegaron hasta este lugar y colgaron algunos lienzos, también realizaron algunos rayados, y hubo una persona que se ve en la cámara de seguridad, que también se sube arriba de la reja y trata de derribar una cámara de seguridad del edificio de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Derechos Humanos. Es por esta razón que los mismos oficiales de la Policía de Investigaciones se llegaron en un vehículo con escopetas antidisturbios. Es por esta razón que se generó ahí un pequeño altercado entre los manifestantes y también la Policía de Investigaciones. Los manifestantes se recalcaban en que esta es una manifestación pacífica, pero en estas imágenes se observa también a esta persona que yo les comentaba que intentó botar esta cámara de seguridad del recinto policial, lo cual habría generado el actuar también de los efectivos de la Policía de Investigaciones. Hubo rayados también en el frontis de la oficina de trabajo de Gabriel Boric, la cual resultó con un vidrio quebrado. Cabe mencionar también que al momento de este ataque no habían personas del equipo de trabajo político de Gabriel Boric en el lugar, solamente estaba el equipo de seguridad. Según lo que recalcó Carabineros en la información oficial, fueron cerca de 40 personas que, tal como yo les comentaba, se reunieron en la explanada de la Plaza Baquedano bajo la consigna de la aprobación inmediata de lo que es el indulto general. Luego de eso se movilizaron hasta el comando ubicado en la calle Condel, en el lugar también donde se realizaron estos disturbios. Tenemos algunas declaraciones por parte de Carabineros y las escuchamos a continuación. Acá hay un circo donde vienen todos los partidos políticos, todos los partidos de derecha, de la ADC vienen acá, y a nosotros nos reciben de esta manera, porque nosotros somos pueblo. Asustamos, ¿ves? Y los niños estaban acá afuera, pero nosotros no nos hicieron nada, no nos molestaron para nada. Y fue en serio, entre la policía y los manifestantes. Se está estableciendo, obviamente, si es que hubo, conforme a la información preliminar, uso de escopetas por parte del personal de la Policía de Investigaciones. Se desconoce hasta el momento si es que existen lesionados. Carabineros ha hecho un recorrido por los distintos centros de asistencia pública que se encuentran cercanos a este lugar. Ahí estaban las declaraciones entregadas por personal de Carabineros en relación a estos disturbios que se generaron en la calle Condel y que mantuvieron ocupados ahí también a los efectivos de la Policía de Investigaciones. Vamos a continuar con informaciones policiales que han ocurrido también durante esta jornada y nos trasladamos hacia la comuna de Huechuraba, porque Carabineros detuvo a dos personas tras un violento robo en un local comercial Oxxo. Fueron las cámaras de seguridad las cuales les estamos mostrando ahí en imágenes, las que mostraron el actuar de estos sujetos, los cuales llegaron hasta este lugar a eso de las 14:40 horas del jueves. Fue la central de comunicaciones de Carabineros la que recepcionó un llamado dando cuenta de este robo a esta tienda comercial Oxxo, ubicada en calle Rinconada El Salto 559, en la ciudad empresarial, cuando estos sujetos, que eran cinco, llegaron a rostro cubierto con el objetivo de robar también especies y también dinero de la caja recaudadora de este lugar.
También robaron una gran cantidad de cigarrillos, licores y también bebidas energéticas, las cuales se encontraban al interior de esta tienda. Fue un rápido actuar por parte de carabineros, los cuales lograron la captura de 12 de estos sujetos, los cuales realizaron este turbazo, por decirlo de alguna manera, en este local comercial ubicado ahí en la comuna de Huechuraba. Tenemos declaraciones por parte de carabineros, las cuales las pasamos a escuchar a continuación. Ingresaron y portaban un rifle aparentemente aire comprimido, con el cual habrían intimidado a las víctimas y sustraído principalmente especies como cigarrillos y licores. Logramos la captura de 2 de estos individuos, los cuales corresponden a un adulto y un menor de edad. En tanto, los otros 3 antisociales que participaron en el ilícito están siendo en estos minutos buscados. Estas son las declaraciones de carabineros. Se trata de 2 sujetos de 20 y de 15 años, los cuales se quedaron detenidos tras participar de este violento robo en este local Oxxo ubicado en la comuna de Huechuraba. Vamos a pasar a la imagen en directo ahora en este procedimiento en desarrollo por parte de carabineros en la comuna de La Reina. Ya lo van a apreciar ustedes en las imágenes en vivo, un violento robo a un domicilio ocurrido hace pocos momentos, hace media hora atrás, de esta familia que venía llegando desde un cumpleaños. Se dio cuenta al llegar a su domicilio que tenían una gran cantidad de especies que estaban. Fue un robo que ocurrió hace pocos momentos en este lugar y que carabineros está trabajando ahora en un procedimiento completamente en desarrollo. Hace pocos momentos estaba personal de seguridad ciudadana en este lugar y nosotros pudimos conversar también con algunos testigos quienes nos comentaban que, claro, fue un robo silencioso. Hasta el momento se están recabando antecedentes en relación a este hecho y nosotros nos vamos a quedar muy pendientes de la actualización de esta noticia, que es la cual estamos reporteando en estos momentos aquí en la comuna de La Reina, calle Carlos Silva Villasola. Muchas gracias, Carlos, por ese completo informe. Cambiamos de tema, solo quedan horas para que se cumpla el plazo de presentación de propuestas para la nueva constitución. Casi 2.000 iniciativas populares, variadas y diversas, fueron recibidas por la Convención Constitucional. Y atención, porque aún hay tiempo de apoyarlas, ya que si logran los respaldos necesarios, podrán ser discutidas en la instancia. ¿Cuáles son? Lo vemos en la siguiente. ¿Has votado por alguna iniciativa popular de la Convención Constitucional? No. ¿Sí? No he votado, pero sí la he leído. Todo el mundo debería opinar. Sí, pero no recuerdo el número exacto que tenía que ver con el medio ambiente. Quizás fue la que habla de derechos del agua, de la naturaleza y los glaciares, o la que busca cuidar la tierra, o la que establece a los bosques nativos como sujetos de derecho. La ciudadanía ha participado y ya van 17 iniciativas populares que han sobrepasado las 15.000 firmas necesarias para ser discutidas y eventualmente votadas en el pleno de la convención. La incorporación de los animales en la Constitución, la autonomía del Banco Central y el derecho a la vida también son parte de las propuestas que alcanzaron los anhelados respaldos. Que hemos abierto una ventana de oportunidad nunca antes existente en nuestro país, y es que la propia ciudadanía pueda redactar propuestas de normas y además la propia ciudadanía apoyarlas. Casi 2.000 iniciativas populares han sido presentadas por la ciudadanía y el plazo para inscribirlas vence la medianoche de este jueves. Aún así, todavía existe tiempo para apoyarlas hasta el 1 de febrero en la plataforma digital de participación. Ha habido una expectativa y una esperanza ciudadana bastante importante de muchas organizaciones de la sociedad civil y sin embargo se han encontrado con obstáculos graves de la plataforma. Hay varias iniciativas que son derechamente inadmisibles, que lo hemos estado viendo, que la hemos estado trabajando durante este tiempo para ver justamente esas dificultades, pero de la misma forma, algunas que son inadmisibles y otras que no son pertinentes son derechamente materia de ley. Porque no toda iniciativa reúne las características para ser parte de la nueva Constitución. La tarea ahora es de las comisiones, quienes deberán distinguir entre normas constitucionales de aquellas que pueden ser reguladas por la legislación. Por lo tanto, esa distinción es una distinción que es de mérito, es de fondo, que debe realizar la convención y hacer esa distinción entre lo constitucional, lo legal y lo que es política pública propiamente tal. Propuestas varias de ciudadanos comunes y corrientes que intentan lograr los patrocinios requeridos para entrar en discusión, como aquella que busca crear la región de Chiloé, única iniciativa de carácter regional que superó las 15.000 firmas y pasó a discusión inmediata en la Comisión de Forma de Estado. Esta es la forma contingente de una demanda histórica y nunca más en Chile queremos que las regiones respondan a una división político-administrativa basada en criterios estratégicos militares.
A la par de las iniciativas populares, los constituyentes promueven las propias y la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general sus dos primeras normas constitucionales sobre la protección de la atmósfera y el acceso a la montaña. A esas iniciativas se le podrán ingresar indicaciones para luego ser nuevamente discutidas. Ahí lo que vamos a hacer es una votación en particular de cada uno de los párrafos, siempre y cuando también haya las indicaciones. Si no hay una indicación respecto de un párrafo, entonces eso se vota junto con toda la norma. Normas que, al igual que las presentadas por la ciudadanía, comenzarán a ser discutidas a partir de febrero y que, de ser aprobadas en particular, serán analizadas por el Pleno de la Convención, donde requerirán el respaldo de 2/3 de los constituyentes para ser parte de la nueva Carta Magna. 1:54, vamos a una pausa comercial y ya volvemos en medianoche. Internacional. Volvemos con noticias del mundo. El Papa emérito Benedicto XVI no actuó en 4 casos de abuso infantil cuando era arzobispo de Múnich, según concluyó una investigación encargada por la Iglesia Católica Alemana. El pontífice ocupó ese cargo en la ciudad alemana de 1977 hasta el año 1982 y previamente había negado las acusaciones. Pero un nuevo informe encargado por la Iglesia Católica sobre denuncias históricas de abusos realizados por un bufet de abogados alemán incriminó a Benedicto XVI. Se alega que los abusos continuaron bajo su mandato y que los sacerdotes acusados permanecieron activos en funciones de la Iglesia. El Vaticano aseguró que espera examinar el documento publicado y que reitera la vergüenza y el remordimiento por los abusos a menores y reafirma sus esfuerzos para proteger a menores y garantizar un entorno seguro. Un sospechoso del asesinato del presidente Jovenel Moïse, de nacionalidad chilena y haitiana, enfrenta a la justicia en Estados Unidos. Se trata de Rodolphe Jarr, quien tiene doble nacionalidad y que fue acusado este jueves en una corte de Miami por 2 cargos relacionados con este magnicidio que sacudió la isla caribeña en julio del año pasado. Jarr, de 49 años, había sido detenido en República Dominicana y aceptó enfrentar su juicio en Estados Unidos, en donde podría enfrentar hasta cadena perpetua. Este individuo fue el responsable de proporcionar a mercenarios colombianos las armas y la información para realizar el ataque que acabó con la vida de Moïse y dejó herida de gravedad a la entonces primera dama de Haití. Y en Perú aumentó en un 50% su cifra de fallecidos por COVID durante este mes de enero. El Ministerio de Salud del vecino país alertó que la variante Omicron ha tenido un efecto fatal entre los hospitalizados por coronavirus. Entre las 2 primeras semanas de enero, la cifra de fallecidos se incrementó en un 50%, lo que calificaron como una explosión en la fatalidad que ha dejado la pandemia. Las autoridades sanitarias de Perú advirtieron que los mayores de 60 años son los que tienen mayores probabilidades de fallecer. Dejamos hasta aquí el bloque informativo de medianoche. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, David, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento destaca: Ivanka Trump deberá declarar sobre el asalto al Capitolio. ¿Recuerdan ustedes ese hecho que ocurrió en los últimos días del mandato de Donald Trump? 6 de enero específicamente. Un asalto que llenó de vergüenza a la democracia norteamericana porque generó una inestabilidad que no era propia de esa democracia. Bueno, siguen los coletazos a más de un año. Ahora la hija del expresidente tendrá que declarar. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, viernes 21 de enero de 2022. Estará despejado Santiago con una máxima probable de 30 grados. En tanto, Rapa Nui, en la isla de Pascua, región de Valparaíso, el cielo estará parcial, pero el termómetro llegará como máximo a los 26 grados. Los dejamos invitados mañana muy tempranito, pasadas las 8 de la mañana, un especial de prensa aquí con el nuevo gabinete
que presentará el presidente electo Gabriel Boric. Para entender el tono, el camino, la presentación que hará el presidente electo de su equipo de gobierno, no se pierda la transmisión que hará TVN y todas sus plataformas. Nosotros con esta información nos despedimos y los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de nuestro canal. Muy buenas noches y gracias por venir.